Buenos días, familias. ¿Cómo se encuentran? Esperamos que muy bien. Pues aquí estamos nuevamente con otro video. Aquí llevándoles cosas muy importantes. Entonces, venimos aquí a visitar a la señora que está aquí cerca de nosotros. ¿Cuál es el nombre de usted, doña? Donatila Contreras. Doña Tila. Donatila. Así es, amigo, buenos días. Hemos venido a visitar a doña Tila porque ella tiene algo muy importante y queremos que ustedes también sepan esta gran información. A ver, doña Tila, ¿de qué se trata el asunto? Ahí tengo muy buenos días, hasta si me alcanzan a escuchar, pues. Pues yo comencé así con dolor en mi rabadilla y al grado de que no podía caminar y me guardaban las canillas, los brazos y todo, y el cuerpo lo sentía muy decaído y pues al grado de que, como le digo, no podía caminar. Pues ahí adquirí un dinero y pasé unos exámenes. Bueno, la verdad, yo pensé que eran exámenes leves, pero no eran exámenes como yo me lo imaginaba y agrado de que ahorita ya no, ya no tenemos más para proseguir. Pues ahorita me dejaron los exámenes en la capital y, como les digo, no podemos más. Soy una mujer viuda y no tengo esposo y no tengo quien me ayude y pues yo agradezco a toda aquella persona de que me quiera apoyar. Yo les agradezco de corazón. Que Dios bendiga a toda aquella persona que de buen corazón me quieran apoyar. Así es, amigos, doña Tila es mamá de una vecina de nosotros. Por una razón, la hija no pudo estar en este momento porque desafortunadamente un cuñado de ella falleció en estos días y la llamaron urgentemente y por eso no pudo estar aquí. Pero aquí está la señora. Ella está muy enfermita, de lo que nosotros sabemos, por ser vecinos también nos enteramos. Y cuénteme, doñita, ¿de qué enfermedad la que usted padece no le han dicho? ¿O qué síntomas tiene? Pues a mí últimamente me dijeron que tengo masa en el hígado. Masa en el hígado. Ajá, doctor. Y los doctores me dijeron de que ya tengo grande. Ya tengo grande la masa ahí, que y pues me dejaron una biopsia. Y sería muy caro. Pues acá no me he hecho nada. Y que después me sale operación y para ver si la masa que tengo no es cancerosa. Ajá, y como pueden ver, aquí tengo mis exámenes. Resultados de todos mis exámenes que me han dado. Aquí los tengo y ultrasonido también viene ahí. Tengo ultrasonido. Tengo ultrasonidos que me han hecho ahí. Me ha salido todo eso. Y como les digo, soy de escasos recursos. La verdad, no podemos. Así es, amigos. La familia, pues son, como dice ella, son de escasos recursos. Y la verdad que el dinero se agota a veces y uno no puede continuar. Por favor, les pedimos una ayudita para ellos. A ella, en particular a ella, va, porque ella lo necesita. Para ir al doctor, hacer sus análisis y continuar con su vida. Nos agarra el corazón a veces estas escenas, señores, de personas que necesitamos y que algunas, por algunas razones, se nos van de este mundo. No permitamos eso. No permitamos que una persona más sufra tanto, pudiéndola ayudar y pudiéndole cambiar su vida. Yo les invito a todos
Yo sé que tenemos una gran mayoría de personas que nos ven y muchas pueden ayudarlas. Todos tenemos buen corazón. Me alegro de ser parte de un grupo de personas con sentimientos hacia el prójimo muy, pero muy positivo. ¿Qué les puedo decir, familia? $10 hacen gran la diferencia. 5 o 10 pesitos hacen un montón. Cualquier quetzalito será bien recibido. Levantemos a esta señora. Levantémosla porque en verdad lo necesita. Pero muchas veces, amigos, muchas veces miramos lejos, pero no vemos cerca de nuestra casa qué está pasando. No nos damos cuenta de los vecinos también que necesitan, y en realidad necesitan un apoyo. Quiero decirles que en una información, en un comentario principal, va a haber información de ella. Cualquier personita que quiera donar de Estados Unidos a la señora, se va a poner un número de cuenta que es del yerno de ella, que trabaja en una finca. ¿Por qué tiene su número de cuenta? No es porque tenga dinero acumulado, sino que obligatoriamente les piden una cuenta para depositarle su sueldito de la quincena. Así es, lo aclaro de una vez de todos. Por eso él tiene su cuentecita. Vayan al Banco de América, al Wells Fargo o cualquier banco de Estados Unidos donde hacen transacciones directas, porque yo las hice cuando estaba allá, directamente sin que les cobren. ¿Ah? Y ahora en México, no sé cómo funciona el banco, pero MoneyGram, Western Union, tal vez le saca un poquito más carito por el envío. Y cuéntenos más, mamita, ¿a dónde más ha ido usted? Para el dispensario. Y entonces ahí nos encontramos ahí con don Ibrahim, y pues él nos llevó y hasta el puesto donde íbamos. Y ahí me hicieron un papeleo ahí, me mandaron para Escuintla. Aclárele a las personas, mamita, ¿a dónde fue que fueron? Fueron al dispensario. Sí, al dispensario, al centro de salud. Y ahí me mandaron para allá y pues de ahí me depende todo eso y he llegado hasta aquí, como les digo. Ya no tenemos de dónde echar manos, como les digo. Así es, familia. Muchos que viven lejos de Guatemala tal vez ignoran, como hemos dicho con Monchito, el gobierno de este país es tan lastimosamente decirlo, pero no hay atención a la población. En los hospitales no te atienden. Los dispensarios tratan de esquivarte. Así se vive esta vida aquí. Ahora bien, tiene uno que sacar de su bolsa para hacer las cosas, porque ellos lo que están tratando de hacer todos los médicos públicos es girarlo a uno a sus clínicas privadas de ellos, ¿ya? De eso se trata acá. Por eso uno, la otra vez lo comenté, tiene que buscar un lugar para hacerse todo eso, porque en los públicos no existe. ¿Sí? No, la verdad que sí, y sí tenemos experiencia de eso también, porque una vez llevamos a Cris al dispensario, ya hace rato, ¿verdad? Sí. Y nos dieron una gran lista y fuimos a comprar la medicina porque ellos no tenían nada para darnos ahí tampoco. Exacto. Y así lo hacen siempre en los hospitales igual. Miren, mi cuñado la vez pasada, René, estuvo en el hospital. ¿Y qué dijeron? Ah, tenga esta receta, tiene que ir a comprar afuera. Los exámenes también afuera, todo es gasto. O sea, solo le prestan la camilla para estar ahí nada más. Pero de ahí para allá, no, la verdad que sí da lástima. Triste realidad, gente, uh-huh. mi gente linda. Muy triste realidad la que vivimos aquí. Y doña Tila, ¿cómo podrían las personas? ¿Usted tiene algún número de cuenta? ¿Vale? ¿Tiene el número de cuenta? Sí. ¿De ellos? ¿Se lo dejaron? Sí, dejaron. ¿No, se lo podría proporcionar a mi esposa?
señores. Quiero que vean el sacrificio que doña Tila hace para caminar. Quiero que lo vean. Eso es lo que pasa. Le duelen sus canillas, sus pies. ¿Qué más, mamita? Dígale a las personas que ellas la están viendo. Ellas son una hermosura de gente que las ve con un corazón tan noble. Y sé que le están tomando todos los movimientos que usted hace. A mí me duelen desde los dedos de los pies, a la cabeza, todos los dedos de la mano. Eso acá, toda la parte del cuerpo me duele. Pero otro que no hay que hacer. Eso le depende de lo mismo de cada hígado. Quizá. Sí, posiblemente el hígado esté ocasionando todos esos daños. Sí. Pero me dijeron que era urgente esa biopsia para ver si... Si no es cancerígeno. Y fue operación, dije. ¿Pero no le dijeron cuánto valía la biopsia? No, hasta la fecha no. Ay, no han averiguado todavía. Aunque lo van a averiguar allá y nunca lo dijeron, ¿no? Ay, Dios. Sí. Esperando, no te dejaron, ¿eh? Sí, vamos a averiguar y vamos a poner la información en un comentario. ¿Cuánto es aproximadamente de una biopsia? Biopsia, mía. Biopsia, ¿no? Ok. Así es, mi gente. ¿Número de cuenta se lo vamos a poner ahí nosotros al principio? Sí, le vamos a poner el número de cuenta en el principio anclado para que ustedes manden directamente esta ayuda a la cuenta del muchacho. Del yerno de ella. ¿Ya? Y el que quiera ayudar con Western Union, MoneyGram, en cualquier forma de que sean de envío, pueden hacerlo. Les vamos a proporcionar el nombre de la muchacha también. ¿Sí? Me gustaría que lo hagan directamente con ellos. ¿Ya? Y al hacerlo, si ustedes desean mandarnos un comentario, vamos a poner dos anclados. Uno en depósito directo y otro en encomiendas por MoneyGram o Western Union, lo que sea, para que ustedes nos dejen ahí su comentario, independientemente de los comentarios que siempre estaremos leyendo de las personas que nos ven, mamita, que nos dan su apoyo por medio de un like, un comentario. Gracias, muchas gracias. Siempre les voy a agradecer porque sé que ustedes son un grupo muy excepcional y que colaboran cualquier necesitado. Ella lo necesita. Ahora bien, yo y mi esposa y mi familia vamos a ser los primeros. Pues claro, ustedes no me pueden ganar, va. Disculpen que ya dije. Pero vamos a colaborar con la señora, aunque sea con un poquito, abriendo ese camino para que lleguen más ayuditas. Este es el principio de algo muy real. Levantemos el ánimo, levantemos a la señora, démosle ánimo y que ella recupere su salud. Tal vez no total, pero recuperémosle un 50, un 75%. Estaremos siendo muy agradecidos con ustedes. A ver, mi amor, ¿cuánto le vas a dar a la señora? Le voy a dejar 300 quetzales. ¿Cuál? 300 quetzales de 100, Erika Sagas. 200 y 300. Gracias. Este es un comienzo, ¿verdad? Y vamos a ver que las personas nos ayudan con un poquito más. Gracias, hombre. Para ayudarle a que ella, porque ella todavía no sabe cuánto cuesta esa biopsia. Ignoramos, mija, pero vamos a averiguarlo y lo estaremos haciendo llegar por medio de los comentarios. ¿Vieron? Muchas gracias, familia. Muchas gracias, hermandad, digámoslo así, hermandad. Gracias, ayudémosla a ella, a doña Tila. Las donaciones y todos los envíos serán directamente a la persona de ellos, ¿ya? Así es de que, con confianza, hagan sus depósitos, con confianza, manden sus envíos. Nos gusta trabajar de esta manera. Nos gusta que la persona sea directa y así seremos y así somos. Gracias, muchas gracias. También a ver, mi amor. Hacer por medio de Moncho, ¿verdad?
Si lo quisieran mandar por medio de él, también se puede. Exacto, mija. Porque no estamos nosotros apartándolo de eso, ¿verdad? No. De los casos. Ahí está Monchito. Ya tienen la comunicación con él. Uh-huh. Y ahí está Monchito. Y siempre Monchito para servir a toda persona que necesite. Uh-huh. Quiero que me entiendan. Y por favor, con confianza, ¿ya? Siempre háganos saber de lo que ustedes realizaron para darle una oración, no solo para ustedes, para todos, pero podemos dar a conocer el gran corazón que ustedes tienen. Así es, y le deseamos que doña Tila reciba muchas bendiciones de parte de ustedes y que su salud se recupere un poco. Doña Tilita, dígale algo a los suscriptores. De mi parte, yo les agradezco con todo mi corazón. Como decíamos anteriormente, va, que les agradecemos todo aquel que tenga bien apoyarme. Se lo agradecería muchísimo. Y con todo mi corazón, les agradezco. Que Dios me les bendiga y muchas bendiciones para todos. Bienvenido, doña Tilita, al círculo de las personas amorosas y llenas de mucha bondad. Uh-huh. Así es, familia. Nos vamos a despedir de este videito. Pero siempre vamos a estar en contacto y en comunicación referente a la salud de doña Tilita. Adiós. Dios los bendiga a todos.